Muy buenas tardes, noches, porque ya son, está atardeciendo. En nombre de la Asociación Amigos del Órgano del Sol Mayor, os doy la bienvenida a este, nuestro segundo concierto del 2022. Quiero que sepáis que para nosotros, para la Asociación de Amigos del Órgano del Sol Mayor, es una alegría muy grande poder este año tener los conciertos presenciales. Entonces, este segundo concierto, que es ya un clásico, saeteando lo clásico, hay muchísima gente que tiene un cariño especial por este concierto. Todavía es difícil el que podamos llenar todos los bancos, porque todavía la gente como que no confía mucho en que se pueda venir a los conciertos. Pero como este tenemos la suerte y la dicha de que lo está grabando Juan Carlos, Inmaculada, Televisión, Jesús, pues va a llegar a muchos sitios. Creo que va a venir también Televisión Marbella. O sea que no será solo el concierto que vamos a escuchar aquí, sino que también lo oirán muchísimas otras personas en diferido. De todas maneras, os doy las gracias por estar aquí. Salvador de la Peña va a venir en unos minutos, al que le agradezco con toda el alma, que él es el que organiza toda la parte de la saeta, algo que es tan de nuestra tierra, y que él, con ese cariño y ese esmero, lo hace con toda gratitud. Desde la Asociación de Amigos del Órgano del Sol Mayor, yo le doy las gracias. Creo que él está acercándose ya a nosotros. Toda nuestra asociación, a lo largo de todo el año, vamos con cariño cuidando que podamos tener conciertos y al mismo tiempo que podamos conservar el órgano. Este año nos hemos planteado un objetivo muy fuerte, muy grande. Queremos terminar el órgano del Sol Mayor. Ya tenemos el presupuesto de Blancafort, del organero Blancafort, para hacer esa terminación. Hemos tenido también la dicha de recibir a la alcaldesa, que se ha interesado por terminar este órgano. Y bueno, y poquito a poquito, con todos los socios, con la Fundación Fuerte, con los hoteles Fuerte Group, pues vamos a intentar terminar el órgano, que quede aquí un instrumento fabuloso para la posteridad. Gracias, Javier Villero, por estar ahí siempre cuidando nuestro querido órgano. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias por acoger a los organistas que invitamos desde la Asociación Amigos del Órgano del Sol Mayor. Ahora Salvador de la Peña dedicará unas palabras al organista, a ti y a los cantaores. Muchas gracias y un abrazo desde la Asociación Amigos del Órgano del Sol Mayor. Gracias, Isabel. Es siempre un placer colaborar con la asociación y con todas las cosillas que requieran la presencia de nosotros, la gente de la comunicación y también de la información a través de la saeta, que como se suele decir, y es cierto, es una oración cantada. Viene en esta ocasión, un año más, con el Saetando lo Clásico, una idea que tuvimos hace unos años de no dejar solo el sonido del teclado del órgano para acompañarlo con una voz viva, en este caso dos, como yo les voy a anunciar. Y un año más, estos amigos del órgano del Sol Mayor, ese órgano, como decía doña Isabel, de Blancafort, cuyo contrato de construcción, me gusta recordarlo cada año, se firma un 29 de diciembre de 1971, ya ha hecho 52 años. En el folleto publicitario tienen un apartado para que puedan colaborar todos ustedes. Y este año contamos con Maurice Leclerc, nacido en Lyon, un organista emérito de la Catedral de Dijon, en Francia, de la que ha sido titular durante 46 años. Ha elegido temas variados y apropiados para esta ocasión. Lo pueden comprobar en el programa de mano. Ha dado más de 1.000 conciertos en giras por más de una veintena de países.
Él ha recorrido 4 continentes desde hace 40 años, como les decía. Alemania, Nueva Zelanda, África del Sur. Se produce también en lugares tan prestigiosos como Notre Dame de París, la Catedral de Fiesta de San Patricio de Nueva York, Don Lübeck, la Basílica de San Marco de Venecia, el Oratorio de San José, entre todos estos santos lugares. En Montreal, decía, la Catedral de San Paul de Melbourne, el Auditorio de Tokio o el Centro Cultural de Hong Kong. Es caballero de la Legión de Honor. Intercalado con los temas que él va a interpretar al órgano del Sol Mayor, tendremos el cante de la saeta en la voz de los cantaores flamenco Pepe Lara y Juan Gómez, que interpretarán 4 saetas que iremos alternando con la interpretación de los temas elegidos por nuestro organista especial de este año. Pepe Lara, un marbellero de muy cerquita de aquí, de la calle Caballeros, reside en la actualidad en San Pedro de Alcántara. Pepe ha estado conmigo ilustrando conferencias del mundo del flamenco en distintos puntos de Andalucía y en otros lugares de España. También Juan Gómez Sánchez, Juan, como a él le gusta decir, Juan el de la Morilla. Juan es ojeneto de nacimiento, de nuestro vecino pueblo de Ojén, aunque marbellero de adopción porque lleva muchos años entre nosotros. Él también ha sabido llevar con su voz el cante de la saeta por distintos lugares, sobre todo en la Cuaresma, que es donde empiezan a procederse el cante de la saeta hasta llegar a los desfiles procesionales. También ha tenido una difícil labor de ser miembro de jurado de concursos de saeta a nivel nacional. La saeta se define, como yo les decía, como un rezo, una plegaria, y digamos que en el siglo XVIII se cantaba por los llamados hermanos de la ronda del pecado mortal, que salían por las calles para incitar a los fieles a la piedad y el arrepentimiento. Es un cante de expresión flamenca, hecha oración sentida. Es en Andalucía donde se suele cantar al paso de las imágenes de Jesús y su madre María en su desfile procesional. Y hay que recordarlo, por la tierra donde estamos. A mí me encanta decir siempre que estamos al sur del sur de esta España tan grande. El andaluz, cuando interpone ese yo, el sentimiento popular, no lo evita. Muy por el contrario, sabe recoger la instrucción de un zoísmo que viene a quebrar la inexpresividad de los colectivos, además de una buena ocasión para trasladar en quien sea la incapacidad de reflejar esos mismos efectos. Es el quejío, decimos, propio, es la pena absolutamente intransferible que estalla desnuda para limpiarse a la atestiguación de un pueblo, obligándole a detener el paso de la procesión por donde vaya desfilando en ese momento. Entonces, vamos a empezar, como les decía, como tienen ustedes lo que es el programa, solamente visto que hay algunos visitantes, solo decirle, bueno, pues, good evening, ladies and gentlemen, welcome to the organ del Sol Mayor and Saeta concert tonight. Thank you, y vamos a disfrutar todo. Enjoy. Entonces empezamos con primero a recibir, porque nuestro organista lo veo arriba, con Javier Villero. Javier va a ser el enlace para que yo sepa cuándo tienen que entrar los saeteros. Entonces, Juan, Pepe, por favor, ellos se van a acomodar conmigo aquí para el momento que viene a interpretar la saeta. Empezamos con las manos expertas de Monsieur Marie Claire, y el primer tema, como tiene en el programa, es Anónimo Español. Así que, cuando quiera, me sigue creer, adelante. Gracias. Muchas gracias y buenas noches. Bienvenido.
El Jueves Santo, el Jueves Santo, oh, en la tarde, ay, 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 y al del pueblo, oh, y en hermosura, porque visita a su calle llorando. Llorando, oh, lágrimas.
crucero. Los luceros ya no guiñan. Ay, ay, ay.
La primera saeta que interpretó Juan y la segunda que va a hacer ahora en el mismo estilo es la denominada saeta malagueña, aunque hace un inicio por cante flamenco, por siguirilla, pero luego le hace un cambio que un cantador malagueño de Canillas de Aceituno, que en gloria está, Antonio de Canillas, hizo esos cambios para hacer, digamos, una diferencia con los otros estilos, como por ejemplo Pepe Lara ha hecho su primera saeta con siguirilla y en la segunda que interpretará posteriormente hará también por siguirilla, pero le interviene un cambio especial que ya lo van a notar ahora. Pero primero vamos con la de Juan. Ya no tenía, ya no tenía.
Tiempo de cuaresma, tiempo de expresión, de sentimiento, de oración, de pensar en el que nos protege, ese que es nuestro Dios, el Padre hacedor de todo. La saeta en la última de esta noche es a cargo de Pepe Lara y es, como les decía, es la sigrilla, pero en esta ocasión le va a meter un cambio que está dentro de los esquemas del mundo del flamenco. Oh,
Señoras y señores, Monsieur Clerc. Merci, monsieur. Gracias, Juan Gómez, gracias, Pepe Lara. Gracias, Mr. Villero. Buenas noches, señoras y señores, muchas gracias. Gracias.